Hola, ¿qué tal, grupo? Bueno, aquí les estaré informando los listados de ingresos solidarios. Este es mi canal. Espero que se suscriban para estar pendientes a más videos de listados en mi canal. Y comenten. Hola, ¿qué tal, grupo? Bueno, aquí les voy a mostrar entonces cómo desbloquear los pagos de ingresos solidarios. Dejado por Supergiro, por cualquiera. Este es para por medio de WhatsApp. Pueden hacer esto. Aquí está con la página oficial. Es a través de la línea WhatsApp 318-806-7329. Todos los puntos en Bogotá, punto Red Cade. Entonces aquí pueden también actualizar los datos. Aquí primero que todo hay que escribirle un hola al número WhatsApp 318-806-7329. Luego le saldrán estas opciones, tipo de identificación. Y aquí colocan el tipo. Después de ingresar el número de identificación, colocan su número de cédula. Ingresan nombre y apellido. Y luego ingresa el correo, que por aquí por el correo es que le van a decir cuando esté todo satisfactoriamente. Entonces aquí le dejo un ejemplo, esto es un número ficticio. Entonces aquí indique su tipo de documento. Entonces aquí colocan 10 cédula de ciudadanía, colocan 1. Después le sale ingresa tu número de identificación. Entonces aquí colocan su número de cédula. Ingresa tu nombre y apellido. Ahí colocan su nombre y apellido. Después ingrese tu correo. Tienen que crear un correo si no lo tienen. Ingresa tu número de celular. Y aquí ingresa. Y último, acepta los datos. Le colocan uno que es sí. Entonces ya ahí le sale bienvenido, propiedad social, soy tu asistente virtual. Entonces aquí después le preguntan para qué programa desea información. Y aquí sale joven en acción, familia en acción, ingreso solidario, devolución del IVA, adulto mayor y otros. En este caso es ingreso solidario. Ya cuando sale esta opción, aquí le dice si quieren información general, información de pago, actualizaciones, otras consultas o retornar al menú anterior. En este caso son actualizaciones. Entonces, ¿qué actualizaciones deja de opción? En este caso puede ser datos personales inconsistentes que tuvieron algunos errores. También actualizar número de contacto, cambio de banco y datos de residencia. En este caso sería este, el número 2. Y ya de ahí esperan que salga el asistente, que le seguirá tomando todos los datos. También he buscado de cómo desbloquear Mobi. También Mobi aquí. Hay dos formas, una fue esta que les mostré aquí y otra que voy a colocar, se lo voy a subir. Esta es una cuando se le bloquea. Cuando le sale, si le sale olvidé mi clave. Y aquí le va mostrando. También y otro que es, otro es con un asistente que yo se lo estaré dejando aquí en la página de Ayudas Colombia, y también le dejaré el tutorial aquí en el canal listado de ingresos solidarios y mucho más.
para que estén pendientes y se suscriban y también puedan comentar. Para estar atento a más videos cortos como este y seguirles informando sobre los bonos o beneficios del gobierno. Muchas gracias.